Pues yo llegué a la muestra gracias a mi grupo de teatro, Alecella, que pertenecía al Colegio Maravillas, bueno, y sigue perteneciendo. Entonces yo me apunté desde muy pequeñita ahí y, claro, las primeras representaciones, por así decirlo, eran aquí, eran en la muestra. Y era pues como salir de casa, ¿no?, del colegio, que era la primera vez que se representaba, a un espacio ya fuera, extracotidiano, en el que no estábamos nunca, y era como esa ilusión, ¿no? Y bueno, pues llegué por eso. Pues yo creo que Las Suplicantes, de Esquilo, que se representó aquí en la muestra y que ganó un montón de premios, que la hicimos a nivel nacional, fue como un crecimiento ya no solo personal, sino profesional, porque ya era esa magia del teatro y algo que ya nos estaba haciendo avanzar más porque lo preparamos más profesionalmente. Pues a mí el teatro en general me ha aportado mi forma de vida, me ha aportado luz y bueno, en general es que es mi vida el teatro. Y luego la muestra de aquí me ha aportado muchas cosas porque era la primera vez que se iba fuera del colegio y nosotros lo vivíamos con muchísima ilusión. Bueno, yo personalmente era como decir, venga va, que lo sacamos fuera, que viene gente de fuera, que nos van a ver, y era súper, súper bonito. La Función por Hacer, de Miguel del Arco y Aitor Tejada, que la vi en Madrid hace 2 años y bueno, yo me quedé maravillado, o sea, salí del teatro sin palabras, y creo que eso es lo bonito del teatro, ¿no?, que te deje pensando y reflexionando. Pues tengo varios y no sabía con cuál quedarme, así que los voy a decir, que son, a nivel ya internacional, Meryl Streep, porque creo que encarna a los personajes de una manera brillante, y a nivel español tengo dos, que son Carmen Machi y María Hervás, que la vi también en teatro y me parecen espectaculares. Sí, me he quedado con muchísimas, pero la más reciente de la obra que estamos haciendo en la ESAD, que se llama Nunca pasa nada, de Nando López, y es una frase que dice que las puertas más importantes, en el momento en el que las estás cruzando, no sabes que lo son. Yo diría que ilusión, trabajo y ganas de aprender. Y bueno, esto es un, creo que es muy típico, pero por favor, que el COVID se vaya ya, por favor.